Buen día a todos, ¿cómo andan? Bueno, tengo cara de dormido porque son las 7 menos 5. Estamos por pasar a buscar a Fede. Hoy le metemos bicicleta. 18 kilómetros aproximadamente con Fede, para escaparnos, como nos gusta a nosotros, la ciudad. Ir en busca de algunas carpitas de buen porte. Y bueno, vamos a un lugar que hace mucho tiempo que no vamos. Que le dijimos a un amigo que vaya hace poco y tuvo buenas capturas. Vamos a ver qué pasa. Es un lugar que hace mucho tiempo pudimos tener unas capturas excelentes. Y bueno, como todos recordarán, es el lugar donde todo empezó con Undercard. Donde decidimos hacer el canal y llevar esto a la realidad. Vamos a ir en bici porque cerraron el lugar. Y la única manera de pasar ahora es en bicicleta. Me voy a pasar a buscar a Fede. Me va a estar esperando en un puente. Y ahí le metemos.
Bueno, después de una larga bicicleteada, llegamos a uno de los paraísos que frecuentaba Undercarve en sus comienzos. La Cascada. No sé si recuerdan, filmamos bastante acá. Una larga bicicleteada tuvimos, yo no. Sí. Muchísimo tiempo hace que nos veníamos también. Y que bueno, que la única manera de llegar ahora es en bicicleta. Así que hay que pedalear. Unos cuantos kilómetros de Olavarría, la mañana bastante fresca. Hoy arrancó el otoño, la mejor época para pescar carpas grandes, así que vamos a tirar las cañas. Vamos. CCJ que tiré ahí yo recién. Mira qué lindo. No vino a saludar. Entendelo como quieras. Si ella supiera dónde está, ¿eh? Sabe. Grandes batallas hemos tenido acá. Con la kamikaze. Con la kamikaze. Grandes batallas juntos. Y récord que duró como un año y pico, de 10.800. Con el tiro hacia allá. Y el video, uno de los videos que va, el video que más reproducciones tiene. Casi 200.000 reproducciones tiene ya. Así es. También, mismo tiro, misma caña. Carpón. Nos volvemos después de mucho tiempo. Con varias batallas más, así que espectacular. ¿Qué estará pasando abajo del agua, no? Mal. Debe ser un grupito de carpas ahí. Comiendo alrededor del feeder. Hasta que una succiona banderita, escupe y ya va a ser demasiado tarde. Y ahí vendrá la gran batalla. Levantala. Espectacular. No. Mira qué lindo carpón, eh. Lindo carpón. Tranquilo. Y pide. Y quieren cara para allá. Mira qué lindo carpón, eh. Está entongada con ir para allá. Cambiar la dirección, ahí está, para allá. No quiere cambiar la dirección. Miren qué lindo carpón, ¿eh? Un lindo carpón que el Tapalqué nos da. Linda carpa, ¿eh? Linda carpach. Bueno, ya estamos llegando a las 11:30 de la mañana. Una captura. Yo ya renové mis cañas, ya están renovadas. Y ahí Jonah va a renovar las de él. Ya hace 2 horas que están en el agua. 1:45 estuvo la blanquita en el agua, la de Fede, y picó. A la hora 45, la primera captura, o sea,
sea, lo que hablamos siempre es la paciencia en este estilo de pesca es fundamental. Es fundamental. Si nosotros no tenemos paciencia en esta pesca, vamos a pensar que con lo que estamos tirando no sirve, que no sirve el anzuelo, que no sirve. No, no, no. Paciencia. Cada dos horas, nuestro método, con el feeder, con el harinado de SCJ, con la banderita o en algunos casos con el choclito, es renovar cada dos horas. Antes no tiene sentido. Dos horas y media de seguridad. Y blanquita. Está en la parte baja. Sí. Sí, blanquita. Revancha la blanquita. Terrible esa caña, ¿eh? Terrible esa caña, ¿eh? Impresionante. Terrible, terrible. Viento. Notable. ¿Cómo tira? Qué lindo que pesca carpa, che. Qué linda que son las carpas. Más linda acá en la cascada que se puede ver. Déjame lo que mal. Mira. Son bestias. Oh. Adentro. Linda carpita. Parecía la otra, un poquito más chica. Mira, 4-4, Fede, están peleando. Mira, mira, están dando palos en el aire, boludo. Los chajá. Impresionante. No, son gigantes. Bueno, acá tenemos la carpucha. Miren qué belleza. Otra vela blanquita. Yes. Vamos a volver yo, ¿no? Carpines, mano. Espectacular la cascada, rememorando viejos tiempos. Son muy combativas las carpas acá. Sí, sí. Captura y suelta siempre. ¿Pique invertido? ¿Pique invertido? ¡Vamos, papá! Cagada. ¿Se enganchó en un palo? Sí, sí. En la corrida se enganchó en un palo y perdí la carpa. No. Semejante rama, ¿no? ¡Ay, casi te llevo la avatar, papá! ¡Uh!
Vení por acá. Vení por acá que hay piedra ahí. ¿Qué pasó que casi te la lleva? Oh, mira cómo estoy, estoy en el agua. No sé qué pasó, se me había trabado la estrella, qué sé yo. Sí, la agarré bajo el agua, ¿vos la viste donde la agarré? Sí, sí. Hijo de mil, ¿eh? Ahí está. Otro dentro. Che, y bueno, ¿qué onda? Casi te lleva la caña al agua. Terrible. Va, te la llevó al agua. Me la tiró al agua. Sí. La alcancé a meter, menos mal que se ve. Por eso hay que aflojar bien la estrella. La luz. Miren el Fede cómo está con la bica ahí. Terrible la bica de allá. Oh, guarda que enganche, amigo. ¿La zafaste? Pará. Mira lo que el carpón este, lindo. ¿Vos, amigo? Sí. Ya está, yo me meto al agua. Uy, asomó el lomo ahí. Uy, es linda. Lindo carpón. No sé. Sí, linda, linda. Más grande que. Creo más grande que las otras. Sí, se siente pesada. Yeah. No, tiene nafta todavía. La bica. Tiene nafta todavía la gorda. Flaca y larga, flaca. Oh, lindo carpón, eh. Uy, mirá qué lindo carpón. Bueno, vamos a pesarla, Joana. Vamos a pesarla. Miren qué linda carpa. Está flaca igual. 7 kilos 400. Vamos a hacer. Sí, y bueno, miren lo que es este carpón. Hermoso carpón. 7 kilos y medio. 7 kilos y medio, un excelente porte para el lugar, así que. Se va la agüita. Vamos a volverlo. Qué jeta que tiene. Dale. Mucha paciencia. Sí, ya un ratito más, último tiro y un rato prendemos la vuelta que tenemos un largo trecho en bici. Sí. A campo traviesa, a calle de tierra y asfalto. Ya verán. Completo. Vamos a devolver. Enganchada en algo. Vamos, kamikaze. Vamos, kamikaze.
Vamos, kamikaze querida. Nunca me fallás, nunca me fallás. Tenemos una dupla con Fede, que es la Vika y la kamikaze. La Vika, miren, está acá afuera. Y esta... La kamikaze está peleando. Con esta nos vamos, me parece. Está peleando como una bestia la kamikaze. Miren cómo está peleando la kamikaze, por favor. La curvatura imposible. La curvatura imposible de esta caña. Oh. Linda carpa. No puedo. Sí, lo que pasa que estaba peleadora. Estaba áspera la loca. Quería venir a este lugar, ¿ve? Con la banderita. Con la banderita. Ah. No, no pasa nada. Claro. Linda carpita. Con la banderita. Y bueno, finalizamos la jornada con esta carpa, ¿eh? Así es. Estábamos devolviendo, se cortó, corté otra vez la filmación yo, pero estábamos devolviendo la carpa tuya, Fede, recién. Sí. Esa de 7400 y salió, pero despedida la kamikaze. Bueno, vamos a devolverla. Qué vitalidad que tienen, ¿eh? No, es terrible. Mucha oxigenación. Bueno, vamos juntando las cositas. Ya está. Tenemos un rato más, pero de tiempo, pero ya está. Ya vinimos a hacer lo nuestro, para disfrutar un rato. Recordar viejos momentos acá. Sacamos 5 carpitas y se nos escaparon. Una a mí se me enganchó entre las ramas. A veces también por querer grabar, realmente por querer grabar a veces los piques se nos pierden y bueno. ¿Cuántos piques hemos perdido por grabar? Pero sí, bueno. Así que bueno. Traje del oficio. No son casualidad los videos que ven ustedes ahí, no es que estamos mucho para filmar y a veces perdemos pique, cabrón. Y bueno, damos por finalizada esta jornada espectacular en un gran lugar, un paraíso de la barría, la cascada. Ya emprendemos la vuelta en bici, tenemos un largo trecho. Y bueno, espero que les haya gustado este video porque realmente le metimos bastante garra en todo sentido. Sí, mucha garra en la avenida, estaba fresco. Y varios kilómetros. Metimos unas buenas tomas, espero que les guste. Sí, sí. Y bueno, no olviden suscribirse, darle like al video, seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y bueno, no, gracias a todos por hacer crecer el Carpiche argentino. Nos sentimos muy orgullosos realmente de lo que hemos logrado. Recién recordábamos todo lo que hemos hecho desde que vinimos la primera vez acá. Todo fue por muchísimo esfuerzo que le estamos poniendo y muchas gracias a ustedes que se suman día a día más gente y la gente que nos sigue desde el comienzo. Así que muchas gracias y bueno. Y el Carfishing argentino sigue creciendo día a día y nos pone muy contentos. Así es. Que bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Miren lo que es este paraíso. Y bueno, acá tenemos las motos listas, las máquinas listas para volver. Gente, nos vemos en el próximo video.